Hola, muy buenas. Sean bienvenidos a Segmento Armado. Yo soy Sierra y el día de hoy hablaremos de las miras holográficas, un poco de su historia, aplicaciones en el campo de tiro deportivo, militar y policial, su funcionamiento e igualmente si considero personalmente una buena idea la utilización de este tipo de miras para en caso de que estés pensando en adquirir una o busques la mira que mejor se adecue a ti y a tu arma de fuego. Puedes utilizar estos videos para tomar la decisión que creas conveniente. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que las miras holográficas no son lo mismo que las miras riflex, ya que cuentan con una cantidad considerable de diferencias entre sí, incluso siendo unas más útiles que otras en determinadas situaciones. Por lo que de igual manera, si buscas una guía y recomendaciones sobre las miras riflex o también conocidas como miras de punto rojo, puedes acceder a ese video mediante el link que te dejaré en la descripción. Comencemos hablando por la historia detrás de estos dispositivos. La mira holográfica de primera generación fue presentada por la empresa EOTech en el Shoot Show de 1996, bajo el nombre comercial de Holosight por Bushnell, inicialmente apuntando al mercado de tiro deportivo y caza, agregando como dato que ganó el premio Óptica del Año de la Academia de Excelencia de la Industria de Tiro. Y sí, eso fue básicamente todo lo que encontré. Realmente hay pocos datos de la creación del dispositivo, debido a que ya era una patente de la empresa EOTech, no revelaron información sobre la misma durante su creación y desarrollo, por lo que si deseas investigar el origen de la mira holográfica, te advierto que será algo complicado encontrar mucha más información de la que aquí te presento. Por lo que prosigamos mejor con su funcionamiento. Como su nombre lo indica, estas utilizan un holograma para su funcionamiento, el cual es generado por una transmisión láser de una imagen de retícula que se graba en un espacio tridimensional en una película holográfica en el momento de su fabricación, logrando con esto que la figura iluminada utilizada para apuntar sea una retícula más compleja que un solo punto rojo. Esta imagen es parte de la ventana de visualización óptica, lo que significa que la mira no debe estar encendida para que sea visible, y puede utilizarse apagada mirando por la retícula en color negro sin iluminación. El holograma grabado es iluminado por una luz colimada proveniente de un diodo láser integrado en la mira, y cuenta con un sistema de ajuste considerablemente sencillo para la cantidad de elementos con los que cuenta en su interior. De igual manera, este tipo de miras cuenta con una alta resistencia al daño y a las condiciones climatológicas a las que se puede exponer, tanto en un simple viaje de caza o un campo de guerra, ya que cuenta con un resistente armazón que cubre el dispositivo de funcionamiento, así como los lentes reflectantes, convirtiéndola en una de las mejores opciones para ser utilizadas en condiciones de uso rudo o incluso campos de batalla. De hecho, su armazón y mecanismos son montados de una manera que el mismo dispositivo tiene un tamaño considerablemente mayor que la mayoría de las miras de punto rojo, lo que conlleva a que solo sean utilizadas en armas largas, ya que no existen modelos de miras holográficas para armas cortas. Debido a los altos costos que supondría su fabricación, así como ya existir en el mercado opciones más asequibles de miras para colocar en un arma corta. Aguacate, 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 aguacate. No creo que eso funcione. Con todo esto que te he contado, parece que una mira holográfica es considerablemente superior a otros tipos de miras, pudiendo pensar que es la mejor opción para adaptar una mira sin aumento a tu arma de fuego, y aunque efectivamente son por lo general superiores a las miras de punto rojo genéricas para la mayoría de las aplicaciones, estas también cuentan con numerosos inconvenientes. Comencemos con que las miras holográficas son considerablemente más caras que otros modelos en el mercado, debido a la mayor sofisticación de sus componentes y sistemas de funcionamiento, con los que estos cuentan en su interior, así como que existen pocos fabricantes. Realizando una comparación rápida, una mira riflex estándar cuesta alrededor de $20 a $30 y
utiliza baterías que suelen costar aproximadamente $1 o menos. En cambio, una mira holográfica de buena calidad ronda aproximadamente desde los 100 a los $180 y utilizando una amplia gama de baterías que van desde las económicas que suelen costar $1 o menos hasta baterías de $5. Otro considerable inconveniente es la duración de la batería, la cual es más corta en comparación a las miras reflex que utilizan LED para proyectar un punto rojo en la retícula. El diodo láser de una mira holográfica utiliza más energía y tiene una electrónica de conducción más compleja que un LED estándar, de un brillo equivalente, lo que reduce la cantidad de tiempo de operación utilizando una o dos baterías dependiendo de cuántas solicite el equipo para funcionar, siendo alrededor de 600 horas por lo general, que aunque suene a mucho tiempo, también hay que tomar en cuenta el precio del equipo y de las baterías. Por lo general, este tipo de aditamentos suele utilizarse exclusivamente en la rama militar y policial, debido a que cuentan con una gran resistencia y durabilidad, ya que para otros tipos de aplicaciones como el tiro deportivo o la caza, existen opciones más económicas que cumplen con el funcionamiento primario de una mira sin aumento. Así que basándonos en la información que has escuchado durante este video, mi veredicto sería que sí vale la pena utilizar una mira holográfica, sobre todo si tu trabajo se basa en una rama militar o policial, ya que cuenta con una funcionalidad simple, es relativamente compacta, contando además con una alta resistencia a los daños que podría sufrir durante operaciones en las cuales se ponga en peligro al usuario, así como la resistencia a condiciones climatológicas e incluso siendo compatible con otro tipo de accesorios para agregarle un aumento telescópico. Sin embargo, contando con las desventajas del alto costo en relación a otras miras sin aumento, así como la duración de la batería en las mismas, que si bien no son defectos enormes, pueden hacer que consideres una segunda opción a la hora de comprar una mira, sobre todo si vas a utilizar tu arma en el campo deportivo o bien utilizando armas de airsoft o paintball. Así que toma tu decisión sabiamente a la hora de adecuar una mira a tu arma. Recuerda que el exceso de equipamiento puede ser una desventaja más que una ventaja en algunas situaciones, y nunca, nunca, pero nunca utilices equipo que te sea estorboso o merme tu maniobrabilidad o habilidades. Prueba cosas nuevas y utiliza los accesorios que mejor se adecúen a las circunstancias en las cuales te desempeñas para mejorar tu efectividad a la hora de detonar un arma de fuego. Recuerda que no hay mejor forma de aprender que la experimentación. Y creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, así como también dejar tu like y comentario, sobre todo si quieres que hable sobre algún tipo de accesorio en específico, yo lo investigaré y lo haré con gusto para un futuro video. Yo soy Sierra y me despido.